Este es Moisés Vázquez, un joven ayudante de profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Por 2 años, este peculiar instructor se ha tomado la tarea de impartir clases vestido del personaje del Hombre Araña. Desde su salida de casa, Moy, como es conocido en su barrio, se transforma en este superhéroe. Como el personaje, él desea quedar en el anonimato, pues dice que su misión es mostrar que la ciencia no es aburrida. Fue por gusto personal. Leí el cómic de Spider-Man y vi que el Hombre Araña daba clase. Después llevé la idea a cabo, llegué a la facultad con mi traje y me di cuenta que era positivamente el efecto en el grupo. O sea, a la hora de dar clase había más confianza, había más tranquilidad. Fanático de los cómics, Moy nos cuenta por qué escogió a este famoso personaje de historietas. Siempre me he identificado desde que iba en la secundaria y me parece un personaje muy humano, lleno de cualidades que lo hacen único, o sea, la responsabilidad, la bondad, la inteligencia sobre todo. Por su carisma, este chico audaz está causando furor en las redes sociales, pero a la vez por la seriedad que se toma a la hora de impartir clases. La vez que me vieron llegar sí dijeron, bueno, este tipo está tocado, ¿no? Pero cuando vieron que el traje no le quitaba seriedad al curso, al contrario, se le incrementaba, porque cada que llego con el traje es porque va a haber un tema importante. A veces la seriedad es una barrera que impide que el alumno se acerque al profesor por miedo, por intimidación, pero el traje transmite lo que yo deseo. O sea, aquí todos somos iguales. Aquí a la clase venimos todos a aprender, en particular yo. Con este personaje ha descubierto su pasión por enseñar. Y aunque sabe que algún día llegará el tiempo de hacer otras cosas, él desea por convicción seguir con esta misión. Realmente toda la vida. O sea, planeo cambiar de traje, variar, ya que el Hombre Araña es el personaje con más trajes en la historia del cómic. Me gustaría probarlos todos. Yo quiero que dar clases sea algo fundamental en mi vida. Así me dedico a trabajar en algún momento, me dedico a seguir estudiando. Mi misión es dar clases de alto contenido, con mucha seriedad y que todos estemos a gusto. Ese es mi objetivo. Y mi mensaje sería que todos encontremos la manera de dar clase de una manera amena, de una manera amable. Todos. Esta fue la que yo encontré, un traje, pero cada quien va a encontrar la suya. Desde la Ciudad de México, Stella Amaro.